Saludos y bienvenidos a otro programa de Su Familia en Cristo en 3AB en el Latino. Gracias por estar con nosotros. Le habla a su amigo hermano John Dinsey y junto con mi esposa es un placer para nosotros estar con ustedes durante esta hora. Así es, amigos. Gracias a Dios por el día de hoy. Gracias a Dios por la vida y gracias a Dios por esta oportunidad que podemos deleitarnos en su grandeza, en su poder de transformar una vida para su honra y su gloria. Durante esta hora vamos a estar compartiendo un testimonio muy especial, así como son muchos de los testimonios que hemos compartido en su programa de 3ABN hoy. En esta hora tenemos una invitada. Bueno, ten el privilegio de presentarnos la invitada porque es paisana tuya, ¿verdad? Así es nuestro placer presentarle a la hermana Marta Joana de Luna. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Ha sido una bendición. Amén. Pero también ella trajo otra visita, que está ahí al lado de ella, es un arpa. Usualmente no tenemos un arpa en la sala, y yo creo que a la vez que las personas han visto el arpa, van a decir, es acerca de música lo que vamos a hablar. Y sí, precisamente vamos a hablar acerca del ministerio musical de Marta Joana de Luna, pero no es simplemente una música, es un ministerio en música para adorar al Señor y compartir su amor con muchas personas. Y vamos a ver cómo Dios la llamó al ministerio y dónde la ha llevado y con quién ha podido compartir estos himnos tan gloriosos, tan hermosos. Así es, y esperamos que este tiempo que estamos juntos será usted inspirado. Amén. Y también que se acerque a Cristo Jesús por medio del testimonio o la música que va a escuchar, porque también vamos a compartir música, una ofrenda musical a Dios que será de bendición también. Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración. Así es. ¿Sí? Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor. Gracias. Porque tus bondades son mucho más de lo que podemos contar o entender. Te pedimos, Señor, que en este momento nos acompañes y que cada persona que nos acompaña también pueda tener el privilegio de que tú estás también con ellos. Amén. Te rogamos, Padre, que nos bendigas durante este tiempo y que tú bendigas a la hermana Marta, a Joana, para que pueda compartir esas cosas que serán de beneficio y de bendición para tus hijos. Y Señor, te pedimos que consideres las peticiones que han llegado a 3ABN Latino durante este día. Y te rogamos que consideres cada una de ellas. Y también hay algunas peticiones que son de urgencia, son urgentes. Así que te pedimos que ya, como vemos en la Biblia, que antes de que llamamos, ya tú comienzas a responder. Y te rogamos una bendición para cada persona de acuerdo a su necesidad, la urgencia, y que en todo puedan ellos reconocer de que tú lo amas, tú los amas y que deseas lo mejor para ellos y sus vidas y sus familias. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria y te rogamos que estés con nosotros durante este momento en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos en este momento leer un versículo de la palabra de Dios y este es un pasaje que está lleno de importancia y de significado. Y voy a pedir a la joven Idalia Dinsey. Oh, muchas gracias, Señor. Que nos ayude con la lectura de Proverbios capítulo 3. Y me parece que el versículo 5. Sí, Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Gloria a Dios por eso. Esto es que tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y muy fácilmente, bueno, tú eres la que elegiste este texto, así que por favor, dinos por qué este texto bíblico es especial y significante para ti. Para mi ministerio y como empecé en el mundo de la música, de no tener los recursos, todos los recursos desde el principio, a mis padres me enseñaron a confiar en Dios
Amén. A ir en oración a Dios y confiar en Él para tomar decisiones grandes. Tuve que tomar decisiones tan grandes de salir del país y en cuanto a la música, de mantenerme firme a los principios divinos. Y ese versículo está sellado en mi corazón. Amén. Confiando en Dios era la única manera, y es la única manera que podía ver lo que Él realmente quería para mí, no lo que yo simplemente deseaba. Así es. Y es un buen consejo, excelente consejo, excelente. Bueno, Dios sabe por qué nos dejó esas palabras para nosotros, porque puede ser como tu situación en casa, no sé si sea como similar a la tuya, que es relacionado con el talento musical y el formarte como músico cristiano, pero ustedes en casa quizás hay otra área donde ustedes están orando y pidiendo al Señor y quizás quieren cierta cosa y no entienden cómo la van a obtener, pero aquí dice, fíjate, ¿verdad? De Jehová. Así que con todo tu corazón, así que te invitamos a hacer eso. Prueba a Dios y tú vas a ver que te va a bendecir en gran manera, en maneras que no nos podemos ni imaginar, ¿verdad? Que sí. Así que gloria a Dios por eso. Y Dios es bueno con todos, cada uno de nosotros. Bueno, vamos a comenzar a conocer un poco más de la hermana Marta. Sí la conocimos unos años atrás, tal vez algunos posiblemente se acuerden de que 3ABN Latino fue a la República Dominicana a participar en lo que llamamos en ese tiempo el fin de semana de los 10 mandamientos. Y ahora ha regresado ya aproximadamente, han pasado unos 10 años, más de 10 años más o menos. Tiempo, la verdad que va rápido. Pero vamos a comenzar a hablar. Creciste en un hogar cristiano, ¿y cómo fue que Marta Joana decidió aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Hermosa pregunta. Nací en un hogar cristiano adventista en el que mis padres se conocieron en el coro y empezaron a ser novios y empezaron a cantar juntos. ¿En el coro? En el coro de San Pedro de Macorís. Y entonces, bueno, cuando mi mamá empezó a tener bebés, a mi primer hermano mayor, el segundo y yo la tercera, pues estuvimos siempre ahí en el área del coro. Sí. Y el director del coro siempre estaba muy pendiente de ellos y siempre decía, ese va a ser varón, el otro va a ser varón y la última va a ser hembra. Y no se equivocó. Oh. La última salió hembra y él dice, y ese va a ser pianista del coro. Oh. Desde antes de yo nacer le dijo eso a mi mamá. Ajá. Mi mamá me contó la historia y le dice, y va a ser soprano, como tú también vas a cantar. ¡Ay, oh, qué bien! Y pues crecí en ese ambiente tan bonito. Mi mamá cantaba todos los días, todos los días haciendo los quehaceres cantando. Mi papá bastante interesado en desarrollarnos musicalmente, a mí y a mis hermanos. Y él quería inculcarnos esa disciplina de tocar para Dios. Amén. Amén. Así es. Amén. Y nos decía, ustedes van a tocar para la iglesia, van a tocar para Dios. Miren, vamos a tocar los himnos en el servicio de canto. Y eso era una disciplina fuerte, bien fuerte ahí. Pero era una felicidad tan grande. Así que pues empezamos como ministerio de música. Mi papá me descubrió cuando tenía un año y medio que tenía un oído excepcional y empezó a tocar y enseñarme cantos para cantar, él acompañándome en la guitarra y empezó a cambiar keys. Tonos, gracias. Empezó a cambiar tonos para ver mi habilidad y yo cambiaba con él exactamente donde él iba. Sí. De un año y medio. Oh, impresionante. Y él decía, ¿cómo esta niña puede hacer eso? Entonces habló con el maestro de música, Dionín Felipe Moya, que fue mi primer maestro de piano.
Y entonces él le dijo, no, hay que ponerla a estudiar música pronto, uh-huh, cuando crezca. A los 3 años ya yo estaba cantando en la iglesia. Amén. Ah, gloria a Dios. Con mi papá acompañándome con la guitarra. Sí. Y eventualmente mis hermanos y yo, pues, empezamos a tocar juntos la flautita dulce. Uh-huh. Y íbamos a las iglesias a dar conciertos y mis padres cantaban, uh-huh, y predicaban también. Uh-huh. Todavía lo hacen, aunque no estoy con ellos. Pero es interesante cómo el ambiente de tu hogar te sigue hasta el día de hoy. O sea, fue parte, uh-huh, de la señorita que eres hoy. Uh-huh. Y creo que tienes fotos de tu familia, ya que, sí, estás mencionando. Sí, eso está interesante, porque ella dijo, cuando mi mamá comenzó a tener bebés, como si son muchos. Sí. Así que, ¿cuántos hermanos y hermanas son? Son 3. Somos 3 nada más. Ah, muy bien. 3 nada más, muy bien. Sí, y mi hermano Joan, Randy el segundo, y pues yo la tercera. Ah, bueno, pues vamos a conocer tu familia. ¿Están? Aquí está proyectado en la pantalla. Sí, el que está a mi derecha es izquierda desde aquí, Joan, sí, el mayor. Sí. Yo estoy en el medio, le sigue Randy. Sí. Y le sigue mi mamá, y claro, Marta y Víctor. Amén. Excelente. ¿Y dónde están? ¿Enfrente de dónde están? Estamos enfrente de la iglesia que nos vio nacer. Oh, la iglesia adventista de San Pedro de Macorís, Central San Pedro. ¿En cuál muy país? Bien. República para Dominicana. Dominicana. Exacto. Yo dije que eras paisana de Vinci, pero no dije. Pero no mencionamos el, sí, tienes razón. Es ya que a veces hay personas que apenas están sintonizando y no, en realidad, no captan o no se dieron cuenta o se perdieron esa información. Sí, pero es de la bella isla, de la isla República Dominicana. Ahí te formaste, vimos tu familia. Entonces, estás hablando de que poco a poco tus hermanos y tú empezaron con instrumentos, ¿verdad? Haciendo música. ¿Cuáles son? Tenemos una foto también de eso, ¿no? Así que si podemos pasar la foto. Y es de tu familia tocando instrumentos. ¿Qué otras cosas hicieron como familia? Bueno, también formamos un quinteto cantando a capela. Okay. Y hacíamos conciertos elaborados entre instrumentales, uh-huh, cantando. Ahí estamos cantando en la iglesia. Amén. Eso fue reciente, hace unos años atrás. Muy bien. Cantando todos a capela. Ok, la próxima foto. Y aquí estamos. A mi hermano mayor, Joan, toca la flauta. Es a la mano nuestra izquierda. Okay. Sí. A nuestra izquierda. Y sí, a nuestra derecha es Randy. Que ¿qué es? ¿Es un oboe? ¿Qué? ¿Cuál es? Un clarinete. Clarinete. Sí. Mm-hmm. Y yo estoy ahí con el arpa. El arpa. Y esto es de esta foto, es de el CD que producimos juntos. Amén. En el 2008. Mm-hmm. En el cual pues tenemos obras instrumentales y también cantadas. Gloria a Dios. Y ahí están los instrumentos de la familia. Sí, sabes que algo muy especial acerca de esta producción te voy a contar. Cuando fuimos a grabar no teníamos manager ni nada de eso. Sí. Y pues teníamos que hacerlo porque ya yo me iba del país en el 2008, sí, exactamente el año que los conocí a ustedes. Uh-huh. Y ese año pues yo les dije a ellos, miren, yo me voy del país, tenemos que hacer esto ya. Claro. Uh-huh. Y pues en 2 semanas, 2 domingos, 14 horas, pudimos, uh-huh, grabar 12 piezas. Uh-huh. Wow. Uh-huh. Gloria a Dios. Y la experiencia fue maravillosa porque tocábamos y salían tan bien. Uh-huh. No teníamos que repetir más de 2 o 3 ocasiones. Amén. Pero hubo una pieza, uh-huh, que nos dio trabajo. Siempre hay una. Siempre hay una. Y estábamos ya desalentados, estábamos cansados. Y mi hermano mayor tomó la acción de tomar una silla, uh-huh, y ponerla justo enfrente de nosotros, donde estábamos grabando y tocando, uh-huh, y dijo, ¿ustedes saben qué? Vamos a imaginarnos. Es más, Dios se va a sentar en esa silla. Gloria a Dios. No tenemos un manager, pero tenemos a Dios. Oh. Y Dios va a estar aquí sentado y nos va a dirigir. Amén. Y esta pieza va a salir. Amén. Qué impresionante. Y es increíble, tan pronto Él dijo eso, nos hicimos la idea de que Dios estaba ahí. Pudimos sentir la presencia de Dios tan Gloria fuerte. A Dios. Y te voy a decir, la pieza salió completa.
Gloria a Dios. No tuvimos que repetir. Viste que nada. Dios hace la diferencia. Amén. Dios la hace. Gloria a Dios. Y lo impresionante es que el ingeniero de sonido que estaba detrás de los controles nos dice: yo no sé qué ustedes están tratando de lograr, pero ustedes lo están logrando. Amén. Porque suena como una música celestial. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tuvimos la aprobación de Dios con esa producción. Bueno. Excelente, gloria a Dios. A Dios sea la gloria, ¿verdad? Bueno, amén. Continuamos con tu testimonio. Sabemos ya que en el 2008 tuviste que abandonar la isla. Pero antes de irte, no sé si tuviste, bueno, dinos tú acerca de tu desafío. Sí, bastante grande. En el 2008, pues, fue cuando ese año yo decidí no buscar más becas para el exterior. Yo estaba estudiando piano en la República Dominicana y cuando cumplí los 19 años, pues, terminé los estudios de piano. Y el Señor me llamó a tocar el arpa. Y ahí todo cambió. Cuando yo recibí ese llamado de parte de Dios, que lo sentí muy fuerte, las puertas empezaron a abrirse, y el Señor obró de una manera especial. Yo me dediqué al ministerio con mi familia, me dediqué a tocar y al arpa y al piano, pero estaba buscando becas para salir y todo eso. No pasaba nada, no pasaba nada por 5 años en el mismo lugar, hasta que en un momento estuve bien desanimada. Dice: Señor, ya estoy cansada, no voy a buscar más, voy a poner esos papeles en un lugar o los voy a tirar. Y si tú quieres que yo salga de mi país, tú me vas a buscar esa oportunidad. Me vas a buscar tú la beca, ya yo no voy a buscar. Me dediqué al Señor. Ese año vinieron unos representantes del Conservatorio de Música de Puerto Rico a República Dominicana. Hicieron una audición para instrumentos como el arpa y otros instrumentos no muy comunes. Y yo recibí una llamada del conservatorio 4 días antes diciendo: ay, queremos que tú audiciones. Y yo le digo: ok. No estaba muy preparada, pero fui. Cuando fui, pues, audicioné y me olvidé. ¿Y por qué te olvidaste? Porque eso fue algo tan grande. Porque realmente se lo dejé a Dios y en realidad me olvidé de que había audicionado, no esperaba que pasara nada. ¿Cuánto tiempo pasó después de la audición? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Yo también me olvidaría. Sí. 6 meses, recibo una llamada de mi profesor de piano en ese entonces y me dice: ¿estás sentada? Yo le digo: no, siéntate. ¿Por qué? Bueno, te tengo buenas noticias. ¿Recuerdas la audición que hiciste? De 20 aplicantes de todo el país, escogieron 10. Y de esos 10, solamente 5 le dieron becas para ir a estudiar a Puerto Rico, y tú eres una de esas 5. Amén. Ahí yo vi que Dios contestó la oración. Gloria sea su nombre. Es que es al tiempo que Dios diga, en el tiempo de Dios, y simplemente estar abiertos en aceptar el Señor, que no es ahora, pero en tu voluntad, cuando sea tu voluntad. Así que gracias a Dios pudiste, por el arpa, la presentación en el arpa, al arpa, pudiste recibir eso, y la bendición del Señor fue que te adquirió esa oportunidad. Así que ya que mencionamos que tocas el arpa y cómo llegaste al arpa, el ministerio, cuando la puerta se abrió, pienso que sería un momento oportuno para compartir. Sí, yo creo que sí, pero antes de eso quiero mencionar que el versículo que mencionamos, que es Proverbios 3:5, dice: fíjate en Jehová de todo tu corazón. Y algunas veces las personas ven este versículo y piensan que las cosas, inmediatamente. Pero para la persona puede ser un proceso. ¿Y por qué un proceso? Porque es para beneficio de la persona. Amén. Así es. Y ese es un proceso necesario. Entonces, por eso es, y se fíjate de con todo tu corazón de Jehová. Porque estamos hablando del Dios Todopoderoso. Amén. Y así que gloria sea su nombre. Y sabes que quisiera agregar a eso, bien que dijiste, es un proceso. A mí me tomó esos 5 años. Y lo que aprendí en esos 5 años, estuve con mi familia haciendo el ministerio. Me dio una fortaleza en mi fe. Amén. Que yo sé que si hubiera salido antes,
no hubiera resistido las pruebas que me esperaban en un lugar desconocido. Y yo lo vi y entendí que era un proceso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como Idalia mencionó, tenemos ahora un momento cuando queremos compartir una ofrenda musical con el instrumento no muy común, es el arpa. Cuéntanos, Idalia, ¿cuál es el himno y cómo y por qué seleccionó este himno para tocar? Sublime gracia. Este himno lo seleccioné con una oportunidad que tuve, que más adelante vamos a hablar, que tuve la oportunidad, el privilegio de tocar en el Super Bowl. Y pues pregunté que si podía tocar el arpa y tocar lo que quisiera o que podía tocar. Me dijeron, toca lo que tú quieras. Y ese himno lo escogí porque sabía que iba a tocar corazones. Amén. Y es muy especial para mí, sublime gracia. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, para bendición a Jehová y deleite nuestro, vamos a disfrutar este tema al arpa, sublime gracia.
gloria a Dios. Uh-huh. Sublime gracia. Preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Gloria a Dios. Ah, muy bonito. Precioso. Sí. Sí, precioso. En gloria el cielo todos vamos a tocar el arpa. Así es. Yo también. Gloria a Dios. Por eso. Mira eso. Gloria a Dios. Bueno, el arpa es mencionado mucho en la Biblia. Uh-huh. Y sabemos que en el cielo vamos a poder alabar a Dios en música con nuestras voces. Y va a ser un momento muy glorioso. Bueno, la vida eterna. Gloriosa en la presencia del Señor. Pero definitivamente la calidad de música y alabanzas que interpretas sí invita a la presencia del Señor, sí invita a una paz, una está ungida la música. Amén. Definitivamente. Así que por eso fue que las personas pudieron reaccionar como reaccionaron allá en el Super Bowl. Ahora, para las personas que no viven en los Estados Unidos, hay que explicar qué es el Super Bowl, ¿verdad? Bueno. Sí, caballero, vaya. Bueno, el Super Bowl en los Estados Unidos, aquí tienen un juego que es con una pelota, que yo creo que los americanos son los únicos que juegan este juego, que hay una persona que tira la pelota y el objeto es llevar la pelota hacia el otro lado y los otros del otro lado resisten el hecho, así que los agarran, los tumban, etcétera. Es una cosa... El fútbol americano. El fútbol americano. Sí. Mi papá decía, yo no entiendo eso. Sí. ¿Cómo es que están peleando por aquí y la pelota está por allá? Pero es un juego así. Y entonces, cuando llega, se van eliminando equipos y solamente quedan dos. Uh-huh. Y ese día parece que la gente se paraliza en los Estados Unidos. porque usted entra a tiendas y no hay nadie. Y la gente se prepara, van anunciando que viene esto y... En televisión, o sea que millones. Es un día grande. Uh-huh. Y pagan millones de dólares a la gente que va a pagar por los anuncios que están entre un... cuando toman pausa para anuncios, pagan millones de dólares. ¿Por qué? Porque saben que hay millones de personas viendo uh-huh. ese gran juego de fútbol que se llama el partido. Super Bowl, uh-huh. Ese gran partido. Uh-huh. Entonces, cuando llegan a la mitad, toman una pausa y tienen alguna como media hora tienen música o diferentes cosas. Uh-huh. Y seleccionan a personas. ¿Cómo fue que llegaron a seleccionar a Martha Joanna de Luna? Una experiencia increíble. Después de haber estado con una lesión en mi brazo por 2 años, Dios abrió esa puerta. Y yo quedé en shock cuando esto pasó. Recibí la información de un buen amigo en Houston. Me envió la información acerca de que estaban haciendo audiciones para el Super Bowl. Yo en realidad no estaba familiarizada con eso, para serte honesta. Y pues yo dije, ¿qué tiene que ver esto con música? ¿Qué es esto? Bueno, investigué y dije, bueno, lo voy a tratar. Nadie sabe lo que puede pasar. Exacto. Así que fui a la audición. Habían en cientos de personas audicionando. ¿Cientos? Por y cientos. 3 días eran como más de 300 personas. Mm. Estaba lleno. Y el día que me tocaba a mí, pues estaba retrasado porque mm-hmm. había tantas personas y ellos querían darle la oportunidad a todo el mundo. Mm-hmm. Había una variedad de todo tipo de músicos, talentos y acrobacias, era de todo. Uh-huh. Eso fue un evento único que ellos crearon antes del juego. Sí. O sea, no llegué a tocar durante el juego, uh-huh. pero ellos crearon ese evento por primera vez en la historia. Sí. Uh-huh. Y transformaron el downtown de Houston con escenarios y diferentes escenarios para esos músicos que ellos iban a seleccionar. Sí. Me tocó la hora de llegar. Antes de esa audición, yo le pedí al Señor que me diera una pieza para poder ir. Y uh-huh. 2 semanas antes compuse una obra que más tarde le llamé Celebración. Sí. Y fui con esa obra. No pensaba en lo mínimo que me iban a seleccionar porque vi tanta gente. Yo dije, no, aquí yo no voy a entrar. Y dije, Señor, está bien, cualquier cosa que pase. Pero yo estaba tan nerviosa como nunca sí. que yo me arrodillé en el medio de todo el mundo. Uh-huh. Yo andaba con 2 amigas mías y yo le dije, oren por mí ahora mismo. Porque yo no puedo, en medio de todo, mi tiempo estaba llegando y yo acudí a Dios. Amén.
y no me importó quién me viera. Yo me arrodillé y le pedí a ellos que oraran por mí. Después, cuando me levanto, veo que todo el mundo se queda mirándome como raro. ¿Y qué está haciendo ella? Yo, no me importa. Entré, tan pronto entré, empecé a tocar, terminé de tocar. El jurado se quedó impactado. Él dice, amén. Bravo. Es increíble. Y me preguntó sobre la pieza primero y le dije que la había compuesto 2 semanas antes. Me dice, no puedo creer que lo hayas hecho. ¿Cómo es posible que escribiste eso en dos semanas antes de venir aquí? Sí, sí. Y él dice, tengo que hablar con el comité de este evento porque tienes que premiar, tienes que estrenar esa obra en el Super Bowl. Wow, y así, más tarde, pues recibí un email diciendo que había sido seleccionada de muchos, y cuando fuimos a la primera reunión, vi el grupo diezmado. Oh. ¿Ah, sí? Eran muy pocos los que estaban ahí, y ellos nos dijeron, si ustedes están aquí, considérense de los mejores, porque la competencia fue muy difícil. Tremendo. Y ustedes fueron elegidos. Cuando me eligieron, yo dije, Señor, esta es mi oportunidad para predicar. Amén. Y le pregunté, ¿qué puedo? O sea, también canto, también toco el arpa. ¿Qué podría yo tocar? Me dijeron, lo que tú quieras. Gloria a Dios. Y dije, este es el momento. Escogí mis himnos. Así es. Algunas piezas clásicas. Pero tenía dudas cuando fui, no lo voy a negar, porque yo pensaba, este ambiente, Super Bowl, tú ves de todo, la gente no va a poner atención a esa música tan pacífica, tan tranquila, tan espiritual. Sí. Para mi sorpresa, cuando todos escuchaban, solamente probando los sonidos, las personas se acercaban y se quedaban maravillados y me decían cómo esa música era tan hermosa y le hacía hasta llorar. Era diferente. Impresionante. Y ahí yo entendí, Señor. Himnos, estaban escuchando. Himnos arreglados al piano y al arpa. Sí. Y estaban siendo tocados. En el Super Bowl tocaste el arpa, ¿verdad? Sí, toqué la. Así que. ¿Y en cuál ciudad fue? Mencionó. Houston. En Houston, Texas, en los Estados Unidos. Gloria a Dios. Así muy está. Bien, aquí vemos una foto. Muy bien. Eso fue exactamente cuando, antes de entrar a la audición. Ah, antes de la audición. Ok, perfecto. Y aquí sí, un músico. ¿Es el periódico de la comunidad? El periódico de la comunidad de Lufkin es donde trabajo actualmente. Pues salí en la primera página del periódico. Amén. Con mi testimonio, la historia de cómo empecé la música y cómo llegué a ser seleccionada. Amén. En el Super Bowl. Amén. ¿Cuáles otras fotos tienes para compartir con este set de fotos? Bueno, tengo, para ir un poquito más atrás, tengo otras fotos en las que Dios me dio la oportunidad de tocar con la Orquesta Sinfónica de República Dominicana. Aquí estoy tocando el arpa. Desde que empecé a estudiar el arpa, Dios abrió las puertas. Por el arpa fue que llegué a Estados Unidos. Así es. Y pues, en mi país, cuando descubrieron... Tocaste piano también, ¿no? Toqué piano. Sí. En esta ocasión, Dios me dio la oportunidad de tocar con la orquesta de Yakima, Washington State. Ah, muy bien. Symphony Orchestra. ¿Y aquí? Aquí estoy saludando al director... ¿Al conductor? Ok. ...de la Washington State. Sí. El estado de Washington, ¿sí? Estado de Washington. Gracias a Dios. Fue una experiencia maravillosa en la que aquí estoy... Bien concentrada. Muy concentrada. Un sueño hecho realidad porque desde niña quería tocar con la Orquesta Sinfónica de República Dominicana. Sí. Y Dios me dio la oportunidad. Ahí está el maestro Caonets Peguero, quien fue que me vio un video en Facebook y me dijo, no sabía que tocabas así. Y me invitó a la República Dominicana y pues ahí estuve. ¿Y esta foto? ¿Quién es? Esta foto es un grupo muy especial de la universidad donde estudié aquí en Texas. Muy bien. ¿Y ahí estás en algún lugar? Sí, ahí estoy, en el mismo medio. Sí. Pues es un coro al que yo pertenecía. Muy bien. Y tocamos enfrente de estos cantantes profesionales que están ahí al frente, son los The King Singers. Okay. Muy reconocidos. Ellos nos dieron una masterclass.
Y ese día fue especial porque el director del coro escogió la obra que yo compuse para ese coro. ¡Ah, qué bien! Y la obra que compuse fue que escogí el Salmo 24 y le puse música. Fue una oportunidad. Tan pronto él me dijo, quiero que compongas algo para nosotros. Y yo dije, Señor, esta es la oportunidad. Sí. Escribí música para ese salmo porque es un salmo tan significativo. Habla de la experiencia del pueblo de Israel cuando ellos llevaban el arca del pacto que tenía, que contenía los 10 mandamientos y de las bendiciones que Dios le da a aquellos que se mantienen con manos limpias y corazón puro. Y yo quería que ellos al menos leyeran ese salmo, cantaran esas palabras y que Dios produjera algo en su corazón que los cambiaría a acercarse más a Jesús. Y déjame decirte, cuando cantamos esa obra repetidas veces, uno de los muchachos del coro vino y me dijo, hemos cantado tantas veces esta pieza, pero en un momento que la cantamos, el último concierto, dice él, Dios me tocó de una manera, Marta, que me hizo entender que debo volver a los caminos antiguos para seguir a Jesús. Amén, amén. Y cuando vi eso, yo dije, exactamente lo que oré mientras... Por lo menos una persona. Por lo menos una. Sí. Aunque todo el grupo decía que era su pieza favorita, el grupo entero le encantaba. Decían que sentían la presencia de Dios cerca de ellos cuando cantaban esa obra. Y a mí eso me llenaba de satisfacción de que Dios completó la obra, aunque no pude predicarles con Biblia, pero lo hice con la música. ¿Sí? Amén, amén. Bueno, fue con la Biblia porque fue palabra de Dios directamente. Sí. Así que la palabra de Dios, la palabra dice que no va a regresar vacía. Amén. Y en el cielo vas a saber cuántas personas, después de tanto tiempo, que no te indicaron, no te dieron ninguna clave de que Dios estaba obrando en sus corazones. Y cuando te encuentres en el cielo con ellos, ahí vas a saber, ¿verdad? Impresionante. Estoy viendo que Proverbios 3:5 dice, fíjate de Jehová tu Dios con todo tu corazón. Cuando uno hace eso, Dios nos va a llevar, va a dirigir nuestros caminos, pero nos va a llevar a lugares donde nosotros ni nos imaginaríamos que íbamos a llegar, como está hablando del Super Bowl. ¿Cuántas personas no desearían estar allí? También puedo decir que si te invitan a ir a un lugar y tú no puedes llevar a Dios contigo, no vayas. Así es. Entonces, lo que veo es que la hermana Marta ha decidido que donde la inviten, ella lleva a Dios con ella. Amén. Y por eso Dios puede confiarnos con más, para que más personas sean impactadas y así corazones sean transformados. Amén. Gloria sea su santo nombre. Bueno, ya... Hay desafíos. Hay desafíos. Pero, ¿qué ibas a decir? ¿Ya? Termina. una pregunta, tal vez después de esta, sería, hemos visto la mano de Dios guiando tu vida, pero también han llegado desafíos y cada persona llega a una etapa donde se pregunta, ¿dónde está Dios? Y que se pregunta, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Y cuándo me vas a ayudar? Ese es el pensamiento. Pero antes de eso, ¿quiere mencionar eso o vamos a eso primero? Puede contestar, Nat. Puede contestar. Pero muy bien. Bueno, a mí me llegaron varios momentos en el que mi fe fue probada fuertemente. En una ocasión cuando iba a tocar para el embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, fui invitada y pues la ocasión era para un viernes en la noche. Y pues el director que me llamó de la orquesta ya me conocía y dijo, bueno, ya yo contesté por ti, porque sé que no vas a negociar el sábado, así que no te preocupes. Pero, o sea que ese director en algunas ocasiones te había presentado oportunidades, pero era durante lo que es el sábado de Dios, así es, que Jehová dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces llegan esas oportunidades que tal vez otra persona diría, no puedo dejar pasar esto. Y llegaron esas pruebas. Sí,
Era algo, un sueño, tocar para el embajador y cosas así, como músico, y esa oportunidad me llegó. Amén. Pero yo dije... Así que el director ya había contestado. Oh, sí, ya la había contestado porque ya había tenido experiencia conmigo en muchos conciertos y fue muy considerado. Así que él le dijo que no. Sí, le dijo que no. Fue muy considerado y entendía, muy amoroso con esa parte. Sí. Así que le dijo que no. Pero 5 días después me llama y me dice, ¿qué negocio es el que tú tienes con Dios? Amén. Porque él llamaron de la embajada y dicen que quieren que tú toques. Así que quieren que cambiaron el día. Gloria a Dios. Y ahí yo vi la mano de Dios. O sea que no fue durante el sábado, ¿fue cuál día de la semana? Fue martes. Martes, gloria a Dios. Bueno, así es, tuviste un momento como Daniel. Así es. Firme en su fe y no vas por reconocimiento mundial, ¿para qué? Perder la salvación. Así que seamos fieles hasta lo último. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en ese lugar? Bueno, en ese lugar ocurrió algo maravilloso. Cuando yo me vi con la oportunidad, hice lo mismo que hice en el Super Bowl. Uh-huh. Escogí mis himnos arreglados al arpa y también mi repertorio clásico. Y cuando fui allá, le pedí al Señor, Señor, muéstrame que tu mensaje está llegando. Yo voy a tocar y voy a orar y tú vas a tocar los corazones. Amén. Así Amén. Es. Yo no tenía idea cómo Dios iba a tocar los corazones, cómo lo iba a hacer, pero Dios me lo dejó saber. Uh-huh. Cuando empecé a tocar clásica, mucha música clásica, pues ellos apreciaron, pero su reacción fue diferente cuando empecé a tocar los himnos. Amén. Empezaron a aplaudir. Oh, después de cada himno, aplaudían. Gloria a Dios. Después de una canción clásica, escuchando. No, tranquilitos. Uh-huh. Pero después de los himnos, aplaudían. Reconociendo a Dios, y eso era mi confirmación de Dios. Amén. Después de ahí, el embajador me invitó a cenar aparte con él y su esposa. Sí. Y empezaron a preguntarme qué de dónde era, que, cuál es mi background como familia, mi trasfondo, mi música, que para ellos era un honor tenerme allí. Sí. Yo me sentía como Daniel. No, yo le dije, el honor es mío de sí. estar aquí. Sí. Ellos dicen, bueno, el honor es nuestro porque tu música es divina. Sí. Amén. Y no me quedé tranquila. Yo dije, tengo que darle más. Así que le envié un libro al embajador, Palabras de Vida del Gran Maestro. Oh, amén. Excelente libro. Excelente libro. Sí. Se lo envié. Escrito por Hermana White. Exactamente, por Elena de White. Sí. Y se lo envié, se lo dediqué. Y lo más lejos que tenía era que iba a recibir una respuesta del embajador. Sí. Y cuando, bueno, me envían una carta con un mensajero diciendo... estamos tan felices de que hayas venido aquí y gracias por el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, Amén. Con nombre y todo, que nos has dado, lo vamos a leer y queremos desearte lo mejor, tienes un futuro brillante Amén. Y tu música es divina, es un regalo de Dios. De Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, tremendo, maravilloso. Qué y si... Ahí vemos cómo Dios sigue obrando. Sí. O sea, hay que confiar en Dios. Así es. Va a llegar la prueba. Sí. Y que si llega esa prueba y uno falla, no va a recibir más bendiciones, más grandes bendiciones. Así es. Gloria a Dios. Bueno, ya hay otras fotos. Hay otras fotos, pero vamos a música, porque ya hemos mencionado que Dios te ha dado el talento de la música al piano. Uh-huh. Vimos fotos, pero no hemos visto. O escuchado. El piano. Tu talento, el piano. Así que este mensaje en música se titula Oh, sí, le veremos. Thank you.
Gloria sea para el Señor. Oh, sí, le veremos. Ese es un himno que habla acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, maravilloso. Sí, supongo que se están preguntando, me pregunto si Marta Johanna da conciertos en diferentes lugares del mundo. Comparte su testimonio también. Y bueno, pues déjanos saber. Y si lo haces, por favor, facilita tu correo electrónico, cómo se pueden comunicar contigo. Excelente, muy bien. Me dedico a dar conciertos a iglesias y también conciertos clásicos. Y me pueden escribir a martadeluna0@yahoo.com. martadeluna0@yahoo.com. Y también pueden llamar aquí a Idalia, a 3ABN, si me necesitan. Con mucho gusto. Muy bien, claro, entonces sí, Marta de Luna, Marta de Luna 0. Pero el número 0. yahoo.com. ¿Es un número 0 o una letra? Es un 0. Es un 0, muy bien. Recuerda el 0, no es una O, es un 0. Pero un 0. Sí. Bueno, tenemos algunas fotos que nos restan. Tú preséntanos, por favor. Sí, bueno, las fotos que tenemos, esta, bueno, es muy especial. Sí. Porque recientemente el Señor me dio la bendición de contestar una de mis oraciones que le hice hace muchos años atrás. Sí. Pues yo le pedí al Señor que quería tener un arpa y justo 14 años después empecé a orar más intensamente. Sí. Señor, en realidad necesito mi propia arpa. Nunca he tenido una. He estudiado todo este tiempo sin el instrumento. Sí. Lo cual ha sido muy desafiante, pero Dios ha puesto en mí su gracia. Amén. Y he podido terminar, pude terminar mis estudios como arpista y como pianista. Y Dios, en pocos días después que estaba orando intensamente, el Señor trajo una bendición, una buena amiga que solamente dijo, Señor, ok, ¿tú necesitas esto? Sí. Vamos a conseguirlo. Gloria. Amén. Y gloria el a Dios. Señor me regaló mi propio instrumento. Gloria de esa manera, a través de la oración. Uh-huh. Amén. Amén. Gloria sea a su santo nombre. Bueno, el Señor, ten cuidado por lo que ores, porque Dios te lo va a dar. Sí. Bueno, es una gran bendición. Entonces, un instrumento que antes no tenías. No tenía. Recuerdo que la hermana dio un concierto aquí en la iglesia y no tenía un piano en la casa tampoco. ¿Cómo era que practicabas el piano en tu casa entonces? En la mesa, en la cocina, la mesa de la cocina, pues practicaba desde chiquita. Por 7 años duré sin piano. Sí. Y pues la academia donde estudié me otorgó un piano después de tantos años, pero no podía practicar frecuentemente como quisiera. Y a los 15 años pues me otorgaron un piano. Muy bien. Como un premio de tanto esfuerzo ganando competencias sin el instrumento. Sí. Amén. Y déjame decirte, el poder de la oración es algo maravilloso. Sí. Porque yo estar aquí sentada ha sido una oración contestada. Amén. Gloria a Dios. Tú has estado detrás de mí por 10 años también. Pero fíjate, antes de tú contactarme, eso fue hace las semanas antes yo había orado. Había orado, Señor, yo quisiera ir a 3ABN. Y yo estaría, si yo hubiese escuchado eso, yo dije, Señor, yo le he invitado muchas veces y no llega. Y pues teníamos tiempo sin hablar de eso. Y yo solo me trajo esa oración en la mente. Y yo empecé a orar y a las pocas semanas ella me habla. Y me dice, es tiempo de que estés aquí, ¿cuándo puedes venir? Y yo, ok, esto es de Dios, me voy. Sí, y aquí estoy, solo esto es una oración contestada. Amén. Amén. Bueno, nosotros vamos a tener que tomar una pausa para anuncios de interés de 3ABN Latino y luego vamos a regresar para concluir este programa. Nos vemos en breve. Amén. Hola, soy su amigo Dr. Juan Ramírez. Vamos a hablar sobre el peso ideal para tener una muy buena salud. Pero ¿cómo saber el peso ideal? Hay una fórmula muy simple. Índice de masa corporal se llama. Es tu estatura al cuadrado y los kilos. Entonces tus kilos, por ejemplo, 60 kilos entre mi estatura al cuadrado. Si mido 1,60, 1,60 por 1,60 me da mi estatura al cuadrado. Entonces, yo divido 60 kilos entre ese resultado de 2 punto y tanto.
me va a dar una constante que va a estar 18 a 24 es mi peso ideal. 25 a 29 es sobrepeso y 30 es obesidad. La obesidad va en contra de la salud. La obesidad va en contra de la longevidad. Es importante entonces saber tu peso correcto. Estar en sobrepeso es menos peligroso que estar en obesidad. Yo tengo que buscar un índice de masa de 24, que sería el tope ideal, 18 sería lo mínimo también, y tener un peso de un índice de masa de 30, entonces sería obesidad. La obesidad te va a destruir tus rodillas, tu corazón, tu páncreas, tus órganos van a sufrir con ese peso alto. No es buena idea tener una obesidad para tener buena salud. Hay que buscar el peso ideal para tener una longevidad. Saludos, le habla su amigo y hermano John Dinsen. Usted está en sintonía con 3ABN Latino. 3ABN Latino forma parte del ministerio 3ABN, las cuales son las siglas del nombre del ministerio Three Angels Broadcasting Network. Este ministerio comenzó con un llamado de Dios en noviembre del año 1984 a un humilde carpintero llamado Danny Shelton. Esa noche Danny no podía dormir y llegó un mensaje a su mente: quiero que me construyas una estación de televisión, una que llegue a todo el mundo con el mensaje no diluido de los tres ángeles, uno que contrarreste lo falso. Danny dice que no fue una voz audible, pero que fue un pensamiento dirigido a él que continuaba en su mente. La insistencia del mensaje motivó a Danny a preguntarse si era un mensaje de Dios. Queriendo estar seguro, le pidió a Dios una señal. Dios respondió positivamente a la señal. Entendiendo que era un llamado de Dios, Danny se aferró a la promesa que se encuentra en Filipenses 4:19 y se arrodilló en oración y le dijo a Dios: Señor, yo iré adelante al tú suplir cada necesidad. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Danny no tenía dinero ni educación en los medios masivos de comunicación, pero era un llamado de Dios y comenzaron a ocurrir milagros. Dentro de 48 horas, una iglesia de otra denominación le ofreció a Danny gratuitamente equipo de televisión con un valor de $100,000. Milagro tras milagro confirmaba que este era un ministerio de origen divino. Hoy día, 3ABN transmite su programación a todo el mundo vía 9 satélites por televisión, radio en inglés, español, portugués, ruso y francés, transmitiendo los mensajes puros de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Nuestra señal se puede recibir vía satélite por canales locales de televisión, emisoras de radio, la internet y empresas de cable. ¿Por qué? Porque Cristo viene muy pronto. Escrito está en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si el Espíritu Santo le impresiona apoyarnos, envíe su donativo deducible de impuestos a 3ABN Latino, PO Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, o llame al 618-627-7021 o escriba a latino@3abn.org. latino@3abn.org. Muchas gracias y que Dios le bendiga en la predicación del Evangelio Eterno. Muy bien, muchas gracias. Alabado sea Dios. Bueno, queremos ahora concluir con este programa y no sé si tenías algo en mente que compartir, pero sí queremos preguntarte, tal vez hay alguien que está comenzando a tocar su instrumento y tal vez se desanima. ¿Qué le puede decir a esa persona para que pueda seguir adelante entendiendo de que puede ser que Dios la va a usar a esa persona para llevar a otra persona a Cristo Jesús? Es importante poner a Dios en primer lugar. Amén. En nuestra vida. Y cuando pasamos por dificultades, a veces nos desanimamos, no vemos que las cosas salen bien y pues vamos, a veces decimos, no voy a seguir, no voy a seguir porque no tengo esto, no tengo esto, lo otro, el instrumento. Pero Dios nos manda a confiar porque a lo largo los resultados se ven. Amén. Puede ser un trabajo arduo ahora mismo, difícil al comenzar.
al pasar de los años tú vas a ver poco a poco cómo Dios va abriendo puertas. Mm-hmm. Solamente entrégate al Señor, entrega tus manos, tu mente, tu corazón, tus dones y trabaja. Amén. Es importante trabajar porque después verás en los resultados. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, la hermana Marta no lo ha mencionado, pero ella tiene CDs. Oh, sí. Que ha preparado. ¿Producciones? ¿Producciones? ¿Cuántos son, más o menos? Son dos producciones. Dos una producciones. Con mis hermanos y la otra 17 himnos solo para piano. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, y muy pronto quizás uno para con tres aves en el latino. Muy pronto, tal vez. Bueno, puede comunicarse por correo electrónico que ya lo mencionamos. Y también, si no pudo copiarlo, comuníquese con nosotros. Así. Gracias por estar con nosotros. Amén. Entregue su corazón a Cristo Jesús y encontrará paz y felicidad. Comienza en esta tierra y continúa para siempre. Que Dios le bendiga.